En operativos de la policía, mediante patrullajes de registro y control, autoridades realizaron un plan candado para la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el sector de la azufrera de la Comuna 6. La Policía Nacional, a través de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logran la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el sector de la azufrera en la Comuna 6. El afectado manifiesta que iba circulando por la vía en compañía de su esposa y una bebé de brazos. Cuando es abordado por dos sujetos y lo intimidan con un arma de fuego, despojándolo de la motocicleta. Inmediatamente la Policía Nacional es alertada de la situación y se procede a la búsqueda de activación mediante el plan Candado, obteniendo el registro fílmico en cámaras de seguridad que había sido ingresada al asentamiento humano La Unión por parte de estos dos delincuentes, obligándolos a dejarla abandonada en una zona boscosa autoridades anunciaron que se están adelantando el proceso de investigativo para capturarlos y dejarlos a disposición de las autoridades competentes por los delitos cometidos. Cabe notar que la Policía Nacional tiene identificado a estos dos sujetos que cometieron el hecho delictivo y se está adelantando el proceso investigativo para capturarlos y dejarlos a disposición de la autoridad competente por los delitos cometidos. Con estos resultados el Departamento de Policía Magdalena Medio Ratifica su compromiso por velar y garantizar la convivencia y seguridad ciudadana a todos los habitantes de esta región. La Policía Nacional invita a la ciudadanía en general a reportar en los números del cuadrante y a la línea 123 cualquier actividad irregular que se esté presentando en la comunidad.